Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, oh, what we made to fall. So exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave until empty. Got it all back by myself. Now nobody can tempt me. If I tell her all, from the pressure, lessons after lessons, had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not lonely when solo and solo exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave and if I'm better off alone. Breathe and embrace it on my own. And if I turn her off alone, I breathe and embrace it on my own. On my own. I've had my heart broken, crushed, yet I survived it. Refresh love, I've been reminded. And if I'm better off alone, La parte más alta está acá en el volcán Nevado del Ruiz, de 5300 aproximados. Pues eso, como va cambiando con el tiempo, siempre hablamos de alturas aproximadas. Al centro tenemos el volcán Nevado Santa Isabel, es uno de los volcanes más visitados. Allí es donde se hace, pues en este momento, recorridos a bordo de glaciar, a cima. Y el volcán Nevado del Tolima, allí también hacen recorridos a bordo de glaciar y a cima, pero allí es más difícil el ingreso. En cambio acá se puede llegar en carro muy cerca. Tiene como más facilidad de ingreso. Nuestros ancestros llamaban al volcán Nevado del Ruiz, Comanday, al volcán Nevado Santa Isabel, Oleca Cachué, y al volcán Nevado del Tolima, Tulima. A mí me gusta hablar de eso porque pues, me parece importante tener en cuenta de que ellos ya tenían nombre, de que había una cultura alrededor de ellos y de que estas culturas siempre venían, para ellos la montaña era sagrada. Entonces es importante, pues yo no sé, asumir que estamos en un lugar, puede decirse sacro, que estamos en un lugar donde nos va a llevar, de acuerdo a nuestras expectativas, nos puede llevar a tener una experiencia a nivel personal de pronto muy, muy interesante que nos una con el universo, ¿cierto?
registrada sin nacimiento. Sencillamente tenemos algo. A ver, ¿qué es ese algo que nos está mostrando? No es. Más o menos el musgo, pero no. Pero sí nos sirve. Bueno, chicos, es esto que nos gusta tanto, que se llama neblina. ¿Sí? La neblina viene cargándose de humedad. Ahí sí, como dice la chica, al chocar en los musgos quedan pequeñas moléculas allí atrapadas y se convierten en agua. Posiblemente durante todo este recorrido les va a pasar, se va a notar más en este tipo de gorrito. Cada que van subiendo, la neblina va estando ahí, empiezan a armarse en las gotitas. Es exactamente lo mismo que pasa acá. Aquí, chicos, también tenemos los musgos que hacen un trabajo principal. Normalmente, recuerden ustedes que hace más o menos unos 5 o 6 años atrás los cogíamos disque para hacer el pesebre, ¿sí? Pero, chicos, no nos atormentemos por eso. Finalmente era falta de educación, que alguien nos dijera, mire, los musgos no se pueden coger porque ellos amarran la tierra, evitan las avalanchas, ¿cierto? Entonces ya por eso hoy en día evitamos coger el musgo. Ellos, chicos, retienen el agua, como dice aquí, vea. ¿Qué nos dice ahí? Gota. Hasta 100 veces su peso. Hasta 100 veces su peso. Cuando nosotros tenemos ese tiempo de sequía en la ciudad, ¿qué hace el musgo? Es como si se estrepara como una esponjita y nos manda ese líquido vital. Entonces, aquí esta parte es muy importante. También, chicos, tenemos un agua natural, como les decía yo ahorita a los otros compañeros, pero está mineralizada. Recuerden que ustedes están en un volcán activo. El agua está al clima, ¿sí? Al clima de acá. Para que luego no vayan a decir que está tibio. O que porque yo dije que estaba al clima, ¿sí? Aquí también tenemos, chicos, si se despejara, tenemos un cañón que se llama el Cañón de las Águilas, pero también sobrevuela el cóndor. ¿Cuándo sobrevuela el cóndor? Cuando baja. Solecito. Él es el mensajero del sol. Haciendo en este momento,
todo se cubre y entonces ya la sensación térmica también por cuestión de mente dice no, va a empezar a hacer frío, pero realmente siempre va a ser frío. Chicos, ¿alguien ya conocía el parque? Sí, yo. ¿Hace cuánto? No, en la universidad hace por ahí 11 años. ¿Y de pronto conociste una cabaña de color rojo negro? Sí. El refugio. Bueno, esa cabaña está ubicada en este punto, muchachos. Uh-huh. Anteriormente teníamos un chalet tipo suizo, era de color rojo con negro. Lastimosamente, en el año 2005 se nos incendió, provocando que desde ese año lo que es la zona de camping, que es la planicie que observamos al fondo, zona de escalada, que es todo el cordón de rocas, se ha inhabilitado por falta de infraestructura, ¿sí? En reemplazo de chalet se construye esta nueva cabaña, está elaborada en pino canadiense. Es una de las maderas más resistentes a los fuertes vientos y bajas temperaturas del lugar. La idea de la cabaña, muchachos, era habilitar las dos actividades que les mencioné. Pero resulta que cuando se terminó de construir, el volcán que estaría justo detrás de esa pared de rocas de arriba hizo un cambio en su nivel de actividad volcánica. Entonces, ya por seguridad, tanto de ustedes como de nosotros, pues no se permite acampar por el volcán. Debido a ese incendio, chicos, les invito. Ah, Mari, creo que Mari les da ahorita la historia. Debido a ese incendio, muchachos, el nombre del lugar cambia. Se llama solamente Arenales y es por la formación que observamos hacia la parte de atrás. Esa formación, muchachos, es arena y ceniza volcánica. Es una formación 100% natural. Se dan gracias a los vientos que tenemos en el lugar. Lo que hacen entonces es levantar el material más fino e irlo depositando allá. Se declara intangible porque años atrás teníamos la posibilidad de llegar a ella. ¿Qué sucede? El solo hecho de ir implicaba pisarla y las huellas que se dejaban allí plasmadas demoraban más de 6 meses en borrarse. ¿Y qué sucede? En estos 6 meses pues venían más personas y querían hacer lo mismo, querían ir a tomarse una cosa. Y aparte de esto, también se ponían a escribir el nombre de la pareja, a escribir el nombre del familiar que no pudo venir, como normalmente se hace en la playa, ¿cierto? Que no es lo adecuado. Entonces, como ya eran más cosas para borrar, ya no eran 6 meses, sino casi un año lo que se demoraba en borrarse. Por eso es declarada zona intangible. Acá a un costado, chicos, tenemos una de las plantas que más llama la atención. Su nombre es plántago rígido, vulgarmente hablando, o un nombre coloquial, colchón de pobre. ¿Ya lo tocaron? ¿Quién lo quiere tocar? ¿Lo quieres tocar? Claro. Colchón de pobre. Sí, sí. Por acá atrás hay otro. Son supremamente duros, muchachos. Sí, muchas personas creen o asocian que crecen sobre las rocas y que las cubren, pero realmente son solo raíces. Ellas pasan por un proceso que se llama necromasa. Quiere decir que cada vez que muere, sobre ella misma vuelve a nacer y por eso se ponen tan rígidas. Dato curioso, cada estrellita que vemos ahí es una planta individual, ¿sí? Entonces puede morir una y sobre ella misma vuelve y crece individualmente, pero se unen para protegerse de los vientos. Tenemos esta de acá, se llama Luricaria complanata, es endémica, solo la tenemos acá como tal. Cumple una función, muchachos, importante, que es ir organizando los suelos. ¿Para qué? Para que en unos años toda la vegetación que vemos en aguacerales pueda ir colonizando lentamente la montaña. Sin embargo, muchachos, es más, lo podemos notar ya. Aquí al lado de la cabaña hay unos cenecios, que son los blanquitos que en medio se ven, ¿cierto? Y al lado del cenecio está el árnica. Les mostraron el árnica en aguacerales, la moradita. Entonces, ahí nos damos cuenta de que ya están haciendo ese proceso de adaptación, ese proceso como tal de hacer. Acá, chicos, en la cabaña van a encontrar baños y cafetería. La idea, por favor, es que todos y todas utilicen los baños, ¿cierto? Al igual que la cafetería, por si requieren o necesitan algo.